Sergio París Mendoza, director general de la Aeronáutica Nacional en Colombia, dando un aviso y un parte, según él, de tranquilidad para todos los viajeros, según las declaraciones, las últimas declaraciones o la alerta que se tenía por falta de es el combustible para los aviones. Ayer la ministra también está aquí, les dejo al final el anuncio de la ministra de Transporte de Colombia, uh, hablando sobre la importación o, o de que ya estaba iba a estar cubierto todo este combustible para los aviones pero que eh, según ella posiblemente se le iba a incrementar en algo los tiquetes o los vuelos a los pasajeros bueno pero bueno Aquí el, la cuestión es que el director pues está hablando, ya los dejo con él, eh, hablando sobre este tema, pero ojalá no le toquen el bolsillo a los viajeros, porque esto sí sería uh, jodidamente asqueroso. O sea, pagar más por un vuelo, ya sabemos cómo es el cuento, lo decimos por nuestra propia experiencia, desde el 2023... Nos cancelaron un vuelo, <laughs> imagínense ustedes, desde el 2023, ahora es 2024, vamos para el 2025, y les cuento, no nos han devuelto el dinero, nos tocó denunciar y de todo, y a pesar de las denuncias, y todos estos organismos, que Aeronáutica Civil, que no sé qué, y todos estos organismos, y todavía no nos han devuelto el dinero. Ahí les tiro la cuña, ¿quién fue? Air France, nos canceló la reserva y hasta ahora... Air France ya van 8 o 9 meses y no nos devuelve el dinero todavía aún de nuestra, eh, que ellos mismos cancelaron el vuelo. Imagínense las inconsistencias. Entonces yo en esto pues ver para creer. Buenas noches a todos. Informamos a los usuarios del transporte aéreo y a la ciudadanía en general que el abastecimiento de combustible jet en el país no tiene afectación alguna. En consecuencia... Hemos levantado la circular informativa que fue enviada a las aerolíneas de manera preventiva y que aplicaba a partir del próximo miércoles. Las aerolíneas nos han confirmado que su operación será la programada de conformidad con la planificación que se realiza fundamentada en los itinerarios y que se ofrece a ustedes los viajeros. Si durante el transcurso del día lunes y o oh, el martes se vio afectado por una cancelación que cambiara su intención de vuelo, los canales de atención están abiertos para recibir sus PQRSD, los cuales serán tramitadas hacia la autoridad competente o resueltas por la entidad. Agradecemos a todos los viajeros su confianza en el sistema de transporte aéreo de este país que ha venido creciendo creciendo, creciendo, y les deseamos el mejor vuelo en sus siguientes conexiones aéreas o intenciones. Muchísimas gracias.